Gabon guztioi, familia esker etortzeagatik. Gaurko honetan, zorioneko gaua dauka esker soberanistak Euskal Herrian. Baina hasi baino lehenago lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiet, lehenik eta behin Alfonso Sastre eta nire inhabilitazioaren aurrean bere sinadura egin zuten guztiei. Baita ere, nerekin batera aditu lanak egin zituen pertsona guztiei, eta beren lana eskertu nahi dut. Eta nola ez, lehenik eta behin gogorapena, kartzelan zaudeten guztioi, senidei eta erbestean zaudeten guztioi. Bueno, orain dela bi hiru hilabete batzuen ametsa zen esker soberanista desagertuko zela herri honetan. Laugarren indarra bilakatuta, definitiboki independentismoak eta ezker independentistak ez lukela ukiko etorkizunik herri honetan. Babeitu, bigarren indarra gera, 250.000 boto inguru, 17 eskaino, eta oraindik 18. jokoan. Oraindik 18. jokoan. Beraz, alternatiba herri honetan ezkerreko independentismoa da. Alternatiba herri honetan EH Bildu da. Eta bai, zorionduko dugu Eusko Alderdi Jeltzalea irabazi duelako. Baina garbi daukaguna da, que el asalto a los cielos en 4 años empieza esta noche de la mano de la izquierda soberanista. A todos aquellos que en Madrid soñabais con el definitivo entierro de la izquierda independentista, segunda fuerza, 225.000 votos, 17 escaños y el 18 jugándonos todavía. Aquí estamos más fuertes que nunca para deciros que este es nuestro techo por abajo, que el asalto a los cielos comienza desde el día de hoy. Eta gaur, zorion iberoena eta eskerrak bozka eman diguzuen guztioi. Gaur, gauza handi bat egin dugu. Oso emaitza txarretik gentozen, oso bajutik gentozen, ia lurra jota eta botoak importanteak dira, eskainoak importanteak dira, baina hori baino importanteagoa da zuen arpegiak ikustea, barrea ikustea, ilusioa ikustea. Y esto no ha hecho más que empezar, otra vez, esto no ha hecho más que empezar. Baina gaur, serio jartzeko ere, eguna bada. Kampaina elektoralean esan dugu, eta gaur konfirmatu eginda. Konfirmatu argi eta garbi gainera. Lo hemos dicho a través de nuestros actos y mítines durante toda la campaña electoral y hoy se ha confirmado. 57 o 58, que repito, el nuestro todavía va a estar en danza con el voto por correo del extranjero. Ya veremos de parte de quién cae. Pero son 57 o 58 escaños de 75 los que dicen que esto es una nación con derecho a decidir. 57 de 75. Eta beraz, esos que nos hablan de grandes mayorías y de mayorías transversales ya tienen una aquí, 57, 58 de 75. Y también tenemos que decir que somos fuertes los que planteamos que los recortes sociales se tienen que terminar en este país. Y por lo tanto yo hoy le hago una invitación al Partido Nacionalista Vasco. Puede repetir, si le dan los números, repito, todavía hay uno en juego, puede repetir una legislatura con el PSOE de bicicleta estática, no atendiendo a los problemas del país. Puede optar por eso, o por una mayoría si no le dieran los números de PSOE, PP y PNV. Se me olvida el PNV siempre, tengo algún problema aquí. Y mira que los votos me lo recuerdan permanentemente. Baina hori da PNV que egin behar duen autúa.
Hori da, eta gu konbentzituta gaude herri honetako gehiengoak garbi duela. La mayoría de este país tiene claro con qué mayoría quiere que apueste el Partido Nacionalista Vasco. Hoy volvemos a poner nuestras manos y a ofrecer nuestras manos, porque nosotros no cambiamos en función de los resultados. Hemos mantenido que lo mejor para el país es una gran mayoría que consolide un gobierno de progreso en lo nacional y en lo social, y hoy volvemos a hacer la misma oferta. Hori posible da, eta zuen ardura da, hori egitea ero ez. Beraz, berriz ere, solemneki, seriotasun guztiarekin esaten dugu, hemen posible da, ibilbide horri bat, burujabetzaren aldeko ibilbide horri bat sustengatuko duen gobernu bat, 57-65-tik, hemen posible da, rekorte eta murrizketa sozialen aurkako politika egitea, gehiengoa dago, hemen posible da, gobernu bat euskal preso guztien askatasuna exigituko duena, hemen posible da. Eta beraz, zuei dagokizue autua egitea. Beraz, mila esker guztioi, historia egin dugu, algunos ya nos daban por enterrados, ya nos daban por enterrados. Hace apenas 2 meses nos daban por enterrados. Éramos la política vieja, el pasado y no sabemos cuántas cosas más. Pues hoy este país ha vuelto a demostrar que lejos de ser el pasado, nosotros los independentistas de izquierda somos presente y sobre todo somos futuro en este país. ¡Hora Euskal Herria askatuta! ¡Hora Euskal Herria socialista! Eta gauza bat astu zaiz esatea. Orain akordatu naiz. Esos que quieren ser alternativa en España, esos que quieren hacer un gobierno PP Ciudadanos, hoy no voy a preguntar cuál es mi cámara, me voy a dirigir directamente a ellos, a la gente del PP y de Ciudadanos. Vosotros aquí sois marginales en términos políticos, vosotros aquí sois una absoluta minoría. Por eso este país y su futuro no lo vais a escribir vosotros, lo vais a escribir vosotros. ¡Aupa zuek!